Until recently, chess was like this. <laughs> Chess24 brought you this. Live interactive broadcasts from top tournaments, with computer analysis and video commentary by the likes of Jan Gustafsson, Lawrence Trent, and Peters Fiddler. A play zone where you can take on opponents from all around the world 24 7. Interactive beginners' courses, ensuring you pick up the basics fast while having fun. A Tactics Trainer to sharpen your Chess by solving puzzles adapted to your level. Hundreds of interactive videos, letting you watch and learn from star players such as Vichy Anand, Peter Svidler, Paco Vacheco, and who yu fan. You've given up on that outdated computer? That's why there are more reasons to use Chess24 on mobiles and tablets. Full Playzone access, including pre-move. A Tactics Trainer so you can stay sharp wherever you are. Computer opponents you can challenge even when you're not online. Live broadcasts of top chess events. And the half? It's free! Well, that's half true. Most features are free, but limited for registered members. For a mere 99 euros per year, however, you can step up to premium membership and gain unlimited access to our video library. That and much more. Make Chess24 your playground. And remember, Chess24 is the official online broadcast partner of the Tromso 2014 Chess Olympiad. See you at chess24.com. Bienvenidos de nuevo a la retransmisión de la Olimpiada, estamos con la segunda ronda con Ernesto, ¿verdad? Muy bien, ya estamos con un poquito de más energía después de este descanso y vamos a tratar de ver pues, los últimos tableritos que quedan más o menos eh, repartidos por cada encuentro, ¿no? Sí, vamos a ver a España porque solo queda una partida, han sí. hecho tres tablas, Ajá. pensábamos que Paco Vallejo tenía opciones para ganar, tenía alguna ventaja, pero al final... Eh, hizo tablas con Peralta, luego eh, Iván Sagado en la mesa 3 tenía ventaja, pero al final ha hecho tablas también y escas hizo tablas, bueno, esa sí que era una partida donde pensábamos que el resultado más normal iba a ser tablas. Sí, parece que, que el equipo español eh, cedió un par de posiciones donde tenía ventaja y ahora está muy interesante el encuentro porque solo queda una partida. ...y es la que va a decidir el match... ...sí, vamos uno y medio, uno y medio... ...España-Argentina... ...y decide la partida de David Antón... ...contra Rubén Fergaer. y ...tenemos el experto aquí... ...así que yo ya no voy a decir nada... ...y tiene mala pinta la verdad ¿no?... ...después de 61 movimientos... ...una súper dura lucha... ...parece que David Antón va a ganar este final... ...Torre y dos peones unidos... ...donde el blanco no ha conseguido bloquear estos peones... Y parece que todo indica que el rey se cuela, ¿no? Viaje 5, H4 y va a terminar ganando la partida. Sí, parece ¿no? que va a ganar David Antonio, así va a ganar España contra Argentina. Tenemos un tuit de Carolina que dice: Tablas de México contra Perú. Ah, sorprendente, ¿no? Sí, sorprendente, porque allí sí que era la misma situación: quedaba una partida de un encuentro empatado, Creo uno, que era y medio, Gilberto, uno, ¿no? uno y medio, uno y medio. Quedaba la partida de Cristian Cruz contra Gilberto. Y decidía el match, igual vamos que va a pasar a, con España-Argentina. Sí, vamos a echarle un vistazo, parece que David Antón va a ganar, luego volvemos a ver la partida. Pero mientras tanto, en el tablero 35 teníamos a México contra Perú y hemos dicho que Cristian Cruz lo tenía muy difícil aguantar esta posición y mira cómo quedaron rápidamente se simplificó todo 3 contra 2 y tablas algo pasó ¿eh? escapó la partida no peón de más vamos a mirar qué ha pasado tenía un peón de más en b7 sí, encima sí. estoy buscando el peón estaba ahí en b7 luego varias jugadas peón de más uy, bueno uy. digo aquí aún no peón de más pero luego se come el peón de c5 Una gran ventaja no dejó escapar se comió el peón de c y tiene un peón pasado muy muy fuerte Sí, la jornada de hoy teníamos el corazón un poco dividido porque había unos encuentros ahí que, que nos, nos dolía en el corazón prácticamente sí, no españa argentina. Perú, argentina españa Hungría venezuela sí sí ha habido ahí una pequeña lucha suerte que no nos tocó y ya nunca más nos volveremos a enfrentar no bueno luego hay tantos países Igual, iberoamericanos que sí. va a volver a pasar esto pero bueno es lo que hay y aquí parece que el blanco está muy bien, está ganando. ¿Qué pasó después? Vamos a repasar. Algún problema, ¿no? Rápidos. ¿Qué Sigue? pasa aquí? Porque parece que está ganando, ¿no? Tiene mucha ventaja, está ganadísimo. El termómetro ya no sabe no sabe subir más. <laughs> hay Casi tanta, va a romper, ¿no? Hay tanta ventaja, tanto calor en el tablero que que aquí... Pues sí, únicamente hay que quitar una de las dos piezas que controla la casilla B8 y se gana, ¿no? Sí, vemos que B8 está controlado por el alfil y por el caballo y nosotros estamos apoyando con el caballo. Entonces quitar una de las piezas negras sería suficiente. ¿Qué pasa con Torre C2 entonces? Sí. Atacamos que... el caballo, atacamos el alfil. Si se quita el caballo, parece que vamos a coronar, ¿no? Sí, no sé por qué no hizo esa jugada. La verdad, lo quiso hacer pero con el alfil. Pero claro, con la torre es mucho más fuerte porque... Apuntas también al alfil. Y si ahora hace torre de 6, caballo de 5, claro. Caballo 5 es la clave. Y torre Así, por C7. Si comen E5 de caballo, torre bueno, por C7 y luego yo... torre por caballo. Esa es la idea, claro. Sí, sí por supuesto. Quitamos ya el alfil y coronar al peón. Está atacado a caballo, amenazamos B8 Tama. Hubiera sido fácil. Esto era mortal. Y eso que estamos en la jugada ya pasó el control 44 ya tenía más tiempo Gilberto y no vio Cansados. no Mucha vio lucha. la posibilidad después de cuatro horas 4 horas y media de lucha no vio la opción de ganar la partida hizo que jugada alfil B5 aún Intentó así Intentó con el alfil, sí. Intentó con el alfil caballo B8 bloqueando. Claro, si Venimos a Con la torre, torre era más C8, precisa, ¿verdad? La torre C2, perdón. Lo que ha dicho Ernesto, que caballo B8 no existe la opción, porque es que el alfil de C7 se queda en el aire. Así que alfil B5 es una jugada imprecisa. Mantiene la ventaja, pero ya es difícil porque va a bloquear en B8, ¿no? Y va a costar un poquito, caballo ¿no? B8, un bloqueo y tenemos Debe estar ganado, pero... alfiles de distinto color, cuidado con eso, ¿verdad? Debe estar ganado, pero va a costar un poco sacar ese bloqueo, ¿eh? De hecho, va perdiendo de su ventaja con cada jugada, parece. Bueno, aún así, bastante ventaja, intentando mejorar, pero ya no hay una manera directa hmm. para ganar la partida. Y nos quedamos con los alfiles de distinto color, si se cambian las torres, igual eso ya... Pero todavía torres, ¿no? ¿Torre de 8? ¿Alguna entrada para ahí. Ocho. No, 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 directa no, directa no, porque hay que defender el peón, sí. Ya, tienen que defender el peón y ahora amenaza, amenaza. torres de 8, uh -huh. el otro hizo torre 6, por supuesto, atacando al alfil. Uy, este oh. es el error. G4, G4. Madre mía. Se le escapó G4. No se puede capturar el peón porque mm. entonces el alfil se cae. Tiene que ir a E3. Y jaquen a 7. Y se pierde el alfil. Es Ay. que ha dejado la pieza. Tenía ventaja para ganar la partida y el se deja E4 una ha sido pieza. Un error grave, ¿no? Sí, tiene el alfil tocado en C6, tiene que mover el alfil o defenderlo. A otro lugar simplemente y debe ganar. Tal vez, ¿no? sí. Alfil de 5 torre C3, torre C8 y O seguir. defenderlo con torre C3. Sí. Eh, al pobre le, se le escapó G4. G4. Alfil de Hay que tener cuidado siempre cuando colocamos una pieza en una casilla que está tocada. La torre está atacando el alfil, solo está de defendiendo el rey. Si podemos desviar al rey, ya no estamos es un problema. defendiendo el alfil. Suerte es lo que, que, pasó. No, que no terminó perdiendo sí, la que pieza era, directamente. Se ha dejado pero... una pieza y aún así el termómetro dice que está mejor el blanco. Tanta ventaja tenía. Porque que tiene incluso, torre de 8, claro. Sí, incluso dejándose este truco, después de torre de 8 recupera la pieza, pero por el precio de este peón que iba a ser dama. Y ahora es solo. Un final de torres con peón de más y ni siquiera intentó ganarlo. Porque estaba tan desanimado después de dejar el alfil N4 que ya mal, ni lo intentó. Creo que esto muy de mundo pasa a los jugadores que, psicológicamente, cuando ya sabes que estás ganando y te cuelgas, luego cuesta mucho recuperarte de esta emoción tan fuerte. Y pues sí, la posición establa y ni siquiera quería intentar a, luchar, a luchar. Todavía tiene un peoncito de más, establas al final, pero debía intentar, ¿no? Pues la verdad. Una pena para México porque tenían el encuentro en la mano. Sí. Con esta partida podrían haber ganado en el encuentro contra Perú. Bueno. Y al final esto le dio el empate a dos, ¿no? Sí. Muy interesante. Empate. Así que empate. Vamos a ¿Qué te parece si volvemos con las chicas ahora? Sí, claro. De España, bueno, de paso, ya vemos si Antón sigue jugando. Anton sigue jugando, pero está ganando. Parece que esto ya no El hay termómetro quien lo pueda ya no parar, puede ¿no? ponerse más negro. Está totalmente negro, así que sí, es mucha ventaja con estos peones y ah, luego habrá hasta amenazas de mate. Rey E3. ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Eso que venir aquí con el Rey si nos están dando jaques y, y se acabó. Amanaza mata y Amanaza coronar. Pues sí, parece que vas a ganar la quiniela. Dos y medio, y medio. <laughs> Muchas gracias. <laughs> es que no sé si estabais antes, pero yo he dicho que, que iba a ser dos y medio, uno y medio a favor de España. Y Ernesto ha dicho 3-1 Así que estoy ganando yo. <risa> <risa> Mañana hacemos otras predicciones y vosotros también podéis hacerlo mandando Twitch a Madrid C24 Live. Mañana otra vez. Al principio de la ronda mejor, porque ahora ya se acabaron la mayoría de las partidas. Sí, no hemos recibido muchos resultados. ¿eh? Sí, queremos ver la quiniela de la ronda 3, así que mañana a partir de las 2, por favor, mandad vuestras predicciones. Sí, lo que está pasando en la partida de, de David Antón es que ha avanzado esos dos peones ya. Y Jaque, bueno, ¿dónde quiere ir el rey? Ahora también es una buena idea porque el rey se acerca a la torre y ya ganas, ¿no? Perdón, tenemos un tweet uh, de Ella. Dice, hola, ¿cómo estás? Me encantaría que dieran su opinión de la partida del tablero 2 de Paraguay contra Grecia. Muchas gracias. Es verdad, gracias por el comentario que se nos olvidó de Paraguay. Ajá. Paraguay está luchando contra Grecia. Su tablero 1 puso en su Twitter que esto iba a ser un encuentro duro para Paraguay. ¿Sí? Es lo que ha dicho Axel Bachmann. A ver qué tal la partida y aquí David Antonio está ganando, ¿verdad? Porque se acerca con el rey y, y ya hay no mate habrá abajo. ya no habrá más jaques va a tener que situar la torre pasiva amenaza a mate y en caso de que el, la torre blanca tendrá que cubrirse pues nada esto bueno supongo ya... que torre uno no sí eh, lo quería enseñar simplemente uh -huh. un, un ejemplo de que esos peones ya se ganan un final de peones esto me imagino Facia. torre 1 para evitar el mate antes de dejar el jaque, ¿no? Será la jugada, ¿no? Sí, pero, pero aún, aún así, así esta posición. F2 y F2. Es que, sí, ya abandonado Rubén Felgaer contra David Antón. España gana 2,5, 1,5 a Argentina. Un encuentro duro, pero ha uh -huh. ganado España. Y después tenemos entonces el encuentro de Grecia con Paraguay, que veo que ya también han quedado empate a dos. Sí. Nos preguntaban por el segundo tablero, pero el jugador. Paraguay-Cubas ha ganado, Mastro Bacilis. A ver, era el tablero 37. ¿Qué tal tablero a tablero? Tablas de Batman contra abanicas. Uh -huh. En la mesa 1. Y Cubas ha ganado. En buena sorpresa porque su, su rival Era un jugador bastante fuerte, 2.608 sí. Y Cubas, 2.455 pues Genial para Paraguay Y eso que me parece que entonces Esto era la última parada, la última Partida en terminar Así que porque, gracias a Cuba Han empatado entonces sí, En la mesa 3 ha ganado Grecia Aquí es contra Guillermo Vázquez Y en el Cuarto tablero Tablas, así que Decidió el resultado de la mesa 2 y gracias a la victoria de Cubas, Paraguay empata con Grecia. Uh -huh. Bonito resultado después de tener el encuentro perdido. Estamos empata. comprobando que a lo largo de esta segunda jornada ya ha habido algunas pequeñas sorpresas, sorpresas no Sorpresa. tan grandes. Por ejemplo, Paraguay ha empatado con Grecia, que Grecia era un poquito más fuerte en cuanto a Elo. Luego Finlandia ha empatado con Noruega, incluso teniendo alineado a Super sí. Magnus Carsen. Eh, Ucrania empatado con Noruega 2, teniendo Noruega 2. un super equipazo también. O sea ha perdido que hay Iván Chuk. hay algunos, algunos resultados ya un poquito llamativos, ¿no? Llama la atención, ¿verdad? Sí, vamos a ver las eh, chicas españolas. Sí, vamos a, a ver ese encuentro. Uh, ya van también, quedando poquitas partidas, ¿verdad? Sí, quedan muy pocas partidas. Echamos un vistacito por el torneo de chicas y luego, si Camino. te parece, hacemos un pequeño repasito porque veo que quedan muy pocas partidas ya. Sí, ¿eh? muy pocas. Vamos a ver a, a España contra Moldavia en chicas, la sección femenina. Y tenemos todas las partidas terminadas, ¿verdad? Teníamos a Sabrina. Sabrina ha, Sabrina ha ganado, lo que uh -huh. pensábamos, tenía mucha ventaja, ha ganado su partida. Alexandrova vaya ganó antes, así que 2-0, la mesa 3. Ha perdido Maznache. Tenía sí, mala pinta. ¿eh? Lo que hemos dicho, que la, la chica moldava tenía un ataque peligroso. El rey en peligro siempre es difícil, ¿no? Sí. Vimos la posición con. Rey E3, ah no no, hago antes, pero bueno, esto sabíamos que el la rey dama por ahí. la dama negra entra, el rey en El fil es de distinto color y el rey expuesto, ¿no? Un poquito más seguro el, el rey el rey negro, ¿verdad? Sí. Y eso que el peón de seis está muy bien para un final, pero este no es un final. con damos ¿no? en el tablero este es ataque de mate. Efectivamente está. caballo D6. ¿Qué te parece esta jugada? Bueno, toca el caballo de D4 con jaque, así que. Sí, está evita muy bien. Porque en comer antes no hubiera sido buena por los jaques. Y jaque perfecto, ¿verdad? ¿Dónde puedo esconderme? Aquí, aquí. No hay manera de esconderse, así que muy bien. De Olga Inzu, que hizo caballo de 6 y ya está ganando. Y veo en la cámara que está. De, acabo de firmar Carla su partida jugaron en el tablero 2 Ecuador contra Noruega bien, podemos chicas, echar un vistazo vamos a ver el rematamos España y vamos a ello en ¿no? cuanto a los reyes ha ganado Negras. el negro en serio uh -huh. pensábamos que Carla tenía una buena posición que ahora ha pasado um, bueno, vamos a resumir que entonces España ha ganado 3-1 y sí. Claro. La única que perdió era. Amalia ganó Ana. también, ¿no? Ana, Nadie perdió lamentablemente, pero 3-1 a España contra Moldavia. Y vamos a ver qué pasó en el tablero 2-2 Ecuador contra Noruega. Y Carla tenía una buena posición. Parece que ha perdido. ¿Qué ha pasado? Sí, vemos ahí una dama en el tablero, así que tiene una pinta muy fea. Uf sí, vimos la posición algo ocurrido mucho antes ¿qué Será? ha pasado aquí? un final totalmente tabla ¿no? sí y eso que lo vimos cambiaron con las torres, torres pero y totalmente tablas ¿no? incluso después de cambiarlos lo repasamos rápido ¿qué pasó? igual es que el encuentro iba muy mal y tuvo que forzar y enloqueció A puede ver, ser nosotros, pero aún está jugando la mesa dos. en la mesa 2 en la mesa 2 está están, perdida están perdiendo en la mesa 2 Jacqueline han perdido en la mesa 3 claro de, efectivamente, lo que dices es que como tenían el encuentro jugar. perdido, Carla tuvo que forzar para ganar, Tien, tuvo que intentar a ganar de cualquier manera. Es cuando los jugadores empiezan a arriesgar más de lo que deberían. A veces ocurre en los encuentros por equipos, no solamente influye el resultado individual, de, sino que hay que mirar qué han hecho los compañeros. Y me imagino que Carla miró. A sus compañeras y vio que, que el, el encuentro estaba bastante feo, que iban perdiendo las jugadoras de su... o iban perdiendo o estaban muy mal sí. y aunque su posición estaba igualada pues me imagino que esforzó para, para intentar equilibrar el marcador y al final claro. le ha llevado a perder también ¿no? Y es lo que hay que hacer, como es una competición de equipos es más importante el equipo que una partida individual así que Carla lo hizo bien, intentará ganar pero gracias a eso Perdió la partida. Intentó, podría haber salido al revés, podría haber ganado, pero perdió la partida y así también iban a perder el encuentro y no pudo salvar el encuentro Carla. Pues Vamos a repasar los resultados porque ya se acabaron las partidas, la mayoría de las partidas. Pues al final parece, entonces Ecuador, con, como, como quedó? Porque fue per, también... Un, es que aún un queda una tropiezo. partida, pero es 3-0 a Noruega. Va mal, ¿no? El primer mal. Ganó Noruega, segundo tablero. Es lo que está en juego. El tercero han perdido ya y el cuarto siguen en un final de Torres, que es este, y también ha ganado el blanco. O sea que uno, pues dos, que tres, y solo queda así: tres, que Me pone que la mesa cuatro también ha sí, perdido. Sí, ganó a las blancas, ¿no? O sea que también ha perdido la jugadora ecuatoriana. Sí. Así que van tres cero y solo queda una partida. Un duro Entonces, golpe para las jugadoras ecuatorianas. Acabo de terminar esa partida de Ambienes 4-0 a 9 mm. Una pena porque tenían bien el encuentro, las posiciones pues, iban igualadas. Chicas, tenemos resultados malos. ¿eh? China sí. le ganó 4-0 a Venezuela. Espera, que voy a poner yo también los resultados. Mm -hmm. eh, chicas, tenemos... Malos resultados, ¿eh? Sí, tenemos a China. Ganando a Venezuela 4-0. Ecuador mmm, va a perder. Bueno, parece que ya está firmado, que ha perdido. Prácticamente 4-0 también. No está actualizado en la página, pero parece que ha perdido 4-0. Brasil, mmm, Brasil, no sabemos, ¿verdad? Brasil puede ser un encuentro Echamos bonito un para vistazo. echar un vistazo, ¿no? Porque parece que todas están en juego y son contra jugadoras rusas. Tablero 3, pero me parece que. ¿Se acabaron las partidas o no? Ah, no, no se acabaron. Están jugando en las cuatro mesas, es posible. Mm, duro, duro encuentro. Caterina Lagnot. Mm, no, esto no está actualizado. Ah, ya han acabado ah, las partidas. Simplemente no está actualizado. Esta, era la Esta posición ya que ha ganado el ACNO, ah. en la mesa 1 ha ganado Valentina Guñina Uy, 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 es... me parece que Brasil también... No, 4-0, igual eso, ya, ya hemos dicho antes que iba a ser 4-0, no. me parece que lo hemos dicho. Así que mm. tremenda jornada para... Para sí. la sección femenina, ¿eh? Venezuela 4 a 0 perdió, Ecuador sí. 4 a 0, Brasil 4 a 0. Sí, a ver qué más tenemos por aquí, tú me dices... En... A ver... Y yo compruebo si siguen con las partidas, porque parece que en la página no están actualizadas sí, los resultados. No, va muy allá. Chile, Chile estaba jugando con Eslovaquia. ¿Y el resultado cómo va? Van también bastante mal, porque por aquí veo unas tablas en el tablero 3, en el tablero 2 ha perdido la jugadora chilena. Y en el 1 también ha perdido la jugadora chilena. Y en el último parece que también. Así que 3 y medio, 3 y medio a medio. Sí, ahora van poniendo los resultados. Parece que, veo... que van actualizando poco a poco los resultados. Yo pero... solo quería mencionar que ahora ahí veo a Hungría, femenino, ¿Ah? <laughs> han ganado 4-0. Ahí justo Ajá. aquí delante de Chile contra Libanón. 4-0. Bueno, ha sido un encuentro más fácil para Hungría. Hmm. Así que bueno, eh, podemos echar un pequeño repasito en general por los equipos más o menos que consideramos candidatos a, a ganar. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando la jornada porque prácticamente todos los encuentros están medio finiquitados. Sí, vamos a echar un último vistazo a los resultados de la sección masculina. Empezamos si por la parece, masculina y luego pasamos a la femenina. Si quieres los ponemos... Bueno, la femenina creo que acabamos de decir todas las que más o menos, importaba, ¿no? ¿no? O que, China o ganó 4-0. Ucrania no hemos dicho contra Australia, pero me imagino que están ganando, ¿no? Ajá. Sí, parece que, que están también... Tiene pinta de que esto va a ser un 4-0 también. Bueno, bueno, en el tablero 2 hay algunas dificultades. Si quieres, miramos sí. un momento. Podemos ver un poquito. Parece que tablero... China, que es una, el número uno, ha ganado 4-0, ¿no? Rusia, que es el número 2, también. Y a Ucrania tenemos en el tablero 4. Y Ucrania, que son el número 3, y luego pasamos a Georgia, y con eso hemos hecho un repasito por las cuatro sí. potencias, ¿no? Pues resultados curiosos, si sí, está bien puesto aquí. A ver. ¿Tablas? Esto no puede estar bien, ¿no? No, creo que no está bien. No, la posición no es tablas. Bueno. Algo está mal aquí. Ofrecieron tablas. No creo, ¿no? Y dama G7 que defiende y da mate en G2. Pero Ana Muchichuk no ofrece tablas en una, en una posición ganada. Pero está mal, ¿no? Está perdida, ¿no? Dama G7, le amenazan mate. Eh, perdón, ¿no? es que lo estoy viendo al revés. Que con pieza de más, el negro es la chica de... ¿De, ¿de dónde son ellos? Son de Australia. Ajá. He hecho y con Dama G7 damas, que es una jugada muy fuerte, de defiende Australia. todo y mate en G2. Entrada no me lo G2. estoy creyendo. Aquí Ana ha sido muy hábil y ha dicho, bueno, le entro en F6 a ver si le asusto con la amenaza de la Dama y el caballo. Pero Dama G7 es una jugada durísima, casi ganadora. Sí, dama ¿no? G7 amenaza cambiar damas y amenaza mate en G2. Dama y por dama, dama, torre por, por. Torre por, amenaza en G2. Torre por. Entramos come en G2, el... entramos en B2 y le cojo todo, todos ¿no? los peones. Bueno, aún así, creo que el, la jugadora con negras pensaba que es un resultado bueno hacer tablas contra Jitsu, que es una de las jugadoras más fuertes del mundo. Ajá. ¿Y el tablero 2. Y ten, podía haber tenido un peón de más, pero aún así no está totalmente ganada, no es pieza de más, no es uh -huh. tanto lo que pensábamos. Me sorprendió hacer tablas con piezas más. Tablero 2, también tablas. También tablas, o sea que a Ucrania ver, a ver. está teniendo mala a jornada. Ucrania, sí, sí. Y aquí con Australia. Chicos de Ucrania contra Noruega 2 y las chicas de Ucrania contra, contra Australia teniendo problemas. Pero aquí también están ganadas. O sea que realmente han hecho tablas en posiciones malas, ¿no? Porque aquí estoy viendo que que el negro tiene una pieza de menos. Otra pieza están bien puestas las posiciones, pues como que tienen piezas de menos en todas. Bueno, en la anterior eh, le recuperaban la pieza, ¿no? Sí, justo ¿no? recupera, pero, pero no es igual está como ando de China, no, pero si, si es la, la chica, no o, puede si ser es Musichuk, ¿no? si es Usenina, quien tiene ventaja no ofrecen taudas. así que debe ser no, al no, revés. No creo que las chicas, y las chicas australianas se impresionaron mucho por sus rivales tan fuertes, mucho elo sí, y bueno, tablitas. Psicológicamente no es fácil creer que sí que pueden ganar a esas a esos monstruos, ¿no? Uh -huh. Son una de las mejores de, del mundo. O sea Musichuk, que... Usenina, Usenina, ex campeona del, del mundo. O sea que en el tablero 1 y 2. Dos... Le perdonaron la vida a las jugadoras ucranianas. Y, y en la 3, Zhukova no perdonó. Mm. Por supuesto, cuando ellos, ellas tienen ventaja, no ofrecen tablas. Y en la 4... Tampoco perdonaron. Así que al final les pasó factura esas dos tablitas con posiciones muy ventajosas. ¿eh? Sí, 3-1 a Ucrania. Y eso que tenían dos posiciones inferiores... Cerca de perderla. Perfectamente pudieron quedar 2-2. Dos, dos. Hacía falta un poco de fe par de parte de las aust no, no australianas, sé, australianas. No sé Australianas, sí. Uh -huh. Muy difícil la palabra para mí. Pero sí, tenían dos posiciones muy buenas y no han aprovechado. Bueno, así que China 4-0, Rusia 4-0, Ucrania 3-1. Y Georgia, que es el otro equipo que nos queda, ¿no? De las cuatro. ¿Tablero 5 o no es tablero 5? Eh, de los cuatro cabezas de series. Sí, teníamos tablero 5. Tenemos a Jack Nietzsche. A ver qué tal la partida de Jack Nietzsche, uh -huh. Que vimos antes. Ha ganado eh. Jack Nietzsche, Lo que dijiste, que aunque parecía que con peón de menos había habían problemas, pues al final no. Al final el caballito quedó vivo y el alfil desapareció y cayeron los tres peones eh a ver a ver vamos un poco hacia atrás y lo pasamos rápido solo por ver ese, mm, ese momento es que bueno, más, o menos, más o menos mm. bueno, no, más o menos bueno aquí esto ya hemos visto Bien. por aquí, aquí no más o menos pam, sí, pam, se metió por ahí luego el caballito paseaba también seguro sí, el a a cinco y se comió peones y al final pasó lo que sí. lo que parecía ¿no? ganó Jack Nietzsche, ganó ganó Jotnashvili en la segunda Mesa, así que dos. 0 Ha perdido la, eh, la tercera mesa Ajá. de Georgia. Melia, ¿no? Melia perdió. Esos peones parecen ha está sido el tablero, al contrario. campeona ¿no? del mundo sub-20, hace unos años, cuando yo también era sub-20, porque competíamos <laughs> en la misma sección. Y ella sí que quedó campeona de, del mundo sub-20. ¿Y el último tablerito qué tal? Porque si, si perdió Georgia, empataron a dos. A ver, el último tablero, porque va 2-1. No, ganó la ge georgiana. Sí 3-1. 3-1, O sea que el, los cuatro equipos favoritos han ganado con bastante comodidad. 3-1, 3-1, 4-0 y 4-0. Sí, efectivamente. Pero lo de Ucrania hmm. estaba cerca de no, no ser sufrieron un poco sí bueno vamos a los chicos no sí vamos a ver los resultados de los chicos si quieres miramos un momento aquí si sí, ya salen los resultados en la página sí que salen pues sí no tenemos Rus a Rusia intratable no, no tres y medio a Qatar bueno al menos ese medio puntito no que se lleva Altamimi contra Neponiachi, verdad y eso Lo que él feliz. tiene dos 1.100. <laughs> bueno, 2.200 vamos Casi, a dar ¿no? y Nepomiachi 2.700 y, y bastante. Creo rico. Que, que va a cenar feliz y contento, ¿verdad? Más que 500 puntos de diferencia no es fácil, Y Alta, eh? Mimi hizo tablas. No es fácil, muy bien. Sorpresa Noruega, dos. la sorpresa de la ronda. Sorpresa de la jornada. Contra Ucrania 2-2, muy buen resultado para dos, Noruega. Dos. Y un súper el... resultado. Y para Orquedar, ¿quién ganó? A Iván Chuk. Bien. Después, una pequeña sorpresa, pero que también está muy bien. Finlandia contra Noruega, 2-2. Con Noruega con Supercarsen jugando de primer tablero, todos y casi tablas. No pudo ganar, no pudo con Tommy Nübeck, el Ajá. gran maestro de Finlandia. Bien. Después Francia tenemos Francia, que está intratable. Francia intratable, 4-0, 4-0. Este sí. equipo da miedo, número 3, el mejor equipo que han presentado nunca en la Olimpiada. La verdad es que da miedo. Y. Luego, Australia-Armenia, 3-1, porque ah, Aroña no pudo ganar. Aquel peoncito de D que. La partida estaba... que vimos con calidad de más para Aroña, pero por... era por caballo y por peón. Y era peón, bueno, al final era alfil y peón. Y un peón muy peligroso. Peón pasado súper peligroso y al final, bueno. 3-1 no es un mal resultado. Pero... Y Moffsessian hizo tablas. Uh -huh. Así que parece que a Moffsessian no le va bien. Ayer dicen que tenía una partida muy dudosa y que estaba perdido contra Japón. Y hoy tampoco. Al final no sabemos qué hizo en esa partida, pero que no jugó bien, eso seguro. Uh -huh. Y hoy también. Izotadas contra un jugador más flojo. Sí, esto pasa a veces, ¿no? Pero al final. No está en forma. No no, no juegan demasiado bien, pero el resultado es tremendo, ¿no? 3-1. Entonces 1. uno piensa, bueno, y cuando jueguen bien, ¿cuál será? ¿4-0? ¿no? <laughs> sí, pero digo que si no está en forma, luego sí. en los encuentros más difíciles, os, eso va a tener uh -huh. su daño en el equipo. Bueno, hay que ver, ¿no? Igual tuvo el comienzo regular, pero luego de repente se, se entona un poco y empieza a jugar bien, ¿no? Sí, tal como Raport, quien perdió contra Venezuela. Dos y medio, uno y medio a favor de Hungría, pero Raport perdiendo contra el maestro internacional, Rol. Uh -huh. Y al final, Eduardo Iturrizaga también consiguió defender el final de Torres contra Leco y empató. Dos y medio, uno y medio. Es verdad. Yo pensaba uh -huh. que el Leco iba a ganar porque la posición sí que. Tenía mucha. parecía que tenía opciones de ganar. Así que mucha bueno, ventaja, ¿no? Venezuela bueno, perdió, chau. pero por la mínima, ¿eh? lucharon duro. Sí, y eso es gracias a Rol. y bueno, a Eduardo por no perder esa, ese final inferior contra el ECO. Colombia, Estados Unidos, 3-1 a Estados Unidos. Cuartas, aguantó el tipo, aguantó el tipo en el primer tablero y, y entabló con Gatakansky, lo cual es un resultado interesante. Y bueno, vemos que prácticamente nuevamente los favoritos sí, vuelven a ganar, y medio, exceptuando Ucrania. Tres y medio China ha ganado, Azerbaiyán ha ganado, Israel ha ganado, Cuba va 3-0 contra Portugal. También. Inglaterra también ha ganado, efectivamente. Italia 4-0. Holanda 4-0, Alemania 4-0, Cuba y ha y ganado y queda que... una partida, parece, de Domínguez. Así que Pero prácticamente... El pinchazo de Ucrania, prácticamente podemos sí. tener como la super noticia, ¿no? España-Argentina ganó España por la mínima, una lucha durísima. Ecuador, con, eh, perdón, Ecuador no, eh, México contra Perú empataron sí, a dos. Voy a un momento, que ya lo hemos visto en partidas, pero sí, dos y medio, uno y medio de España. Ajá. Eh, aquí teníamos, sí puesto y nada lo que has dicho México contra Perú parecía que México iba a ganar y al final no pudieron 2-2 así que bueno una jornada interesante ya vamos comprobando que las partidas cada vez son más complicadas hay resultados llamativos los jugadores más fuertes del mundo como por ejemplo iván Chuk no han podido ganar Carson tampoco ha podido ganar el propio Aronian no ha podido ganar ya empieza a ponerse cuesta a todo y nunca es fácil ganar un encuentro, ni siquiera para estos jugadores de superélite. ¿No? Sí, no es fácil. A ver qué tal mañana y el emparejamiento, qué tal, porque aún no entendemos cómo lo hacen. Uh -huh. Eso, eso que te dan dos puntos por ganar el ganar el encuentro. Pero luego también cuentan los puntos que has hecho en el encuentro. Así sí. que 4-0 no es lo mismo que 2 y medio. Le envié un mensajito a uno de los árbitros españoles que está sí, allí en la Olimpiada. Tenemos ahí a Luis Blasco, de a Madrid, si... como árbitro. A ver si nos responde y nos soluciona un poco las dudas de cómo es esto del emparejamiento, porque es un emparejamiento un poco especial, parece. Y, y bueno, espero que, que, que les haya gustado mucho a todos nuestros seguidores, que sigan enviando tweets, ¿no? que, que se registren en nuestra página. ¿no? Y tú que te hagas por favor una cuenta de Yo Twitter. Yo me tengo que hacer una cuenta, eso lo tengo pendiente. Sí, sí. Seguidnos en Facebook, en Twitter, mirad la página web, los vídeos, tenemos un canal de YouTube, tenemos muchísimas cosas para ver, así que mientras no están jugando la ronda, Tenéis un montón de cosas que hacer. También recomendamos el entrenador de táctica, ¿verdad? Sí, claro. Tienen que, que entrar, hacer unos problemitas, jugar con Don Hugo y bueno, <laughs> ver esos vídeos que son todos muy interesantes y bueno, poco más. Eh, desear que, que nos sigan, ¿no? Para otras jornadas. Eh, seguimos manteniendo el mismo horario, ¿verdad? A las sí. Dos, mañana ¿no? a las dos nos vemos. Hora española, ¿no? Hora española. Y bueno, espero que os haya gustado mucho nuestros comentarios y las partidas creo que han sido esta vez muy interesantes. Y creo que mañana más y mejor, ¿no? Mañana aún más sorpresas, creo yo. <laughs> Así que bueno, nos despedimos, ¿no? Sí, hasta mañana. Hasta mañana, un saludo a todos. Soy la gran maestra Ana Rudolf y estoy aquí para guiar vuestros pasos en el mundo maravilloso de ajedrez. Vamos a aprender todo lo necesario para poder jugar una partida. Cómo mueven las piezas, cómo es el tablero de ajedrez, qué es el jaque y el jaque mate. Espero veros muy muy pronto. Adiós.